Pues venga, que salimos los últimos. Entro tarde a la partida y no me entero cómo van las cosas. Parece que está el enemigo ya aquí. Ah, reventado. Uno menos. Gracias por avisar, tío. No lo había visto. ¿Me cubres? Si a la izquierda no veo yo. Me voy a arrimar para cargarme los que atacan.
¿Este de quién es? Vale. Cortafuegos, dice. Están ahí delante, pero me da que me van a ver. Vale, me ha vacío un poco de activa. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver un poco de cobertura. Pues me está apretando el walkie. Joder, estoy apretando un botón del walkie sin querer. A ver qué coño pasa. Ahora. ¿Dónde pasa el walkie, tío? Vale. Tío, se me está apretando un botón del walkie y se me pone en modo radio. Ahora. Sí, pasar, detrás de mí. ¿Por dónde crees que están? En la base. Vale, voy a disparar. No, que están ahí, pero están escondidos. Y es para que se escondan, para poder entrar nosotros. Vale, fino. A ver, había un chico que quería una batería, a ver si está por aquí.
Joder, el golpe este que me da. Por la izquierda, ¿no? Creo que baja alguien por whisky, ¿no? Están disparando. Ah, vale. Aquí mejor la cremallera. Vale, hay que apretar en su luz. Bien, bien. ¿Cómo está Zulu? ¿Cómo está Zulu? Vale, voy. Ya está, creo que era yo. Joder, se me aprieta el botón del walkie. A ver. Voy a ponerme el walkie bien. Claro, estaba el cable apretando el botón. Ya está.
Coño, ahora empiezan a disparar, ahora que me pongo yo a tocar el walkie. ¿Por qué cojones se aprieta esto solo? Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No, que enrolla el cable y apretaba el botón. Eras tú. Que lo he enrollado y tocaba el pulsador. Lo voy a enrollar otra vez bien. Espérate que están disparando ahí, me piro. Ahora, arreglado. ¿Cómo va Yankee? ¿Yankee va bien? Pues me quedo por el cruce, ¿o qué? Vale. Bueno, si muero, ya sabes, si me hieren, ya sabes que están por ahí. ¿Tienes la batería? ¿Ya está? ¿Te han ayudado? No te oigo. Ah, vale, vale. O sea, ya tienes batería. Dime. Vale. Óscar, al salir vente conmigo aquí, ¿vale? Espérate, pues estoy yo solo aquí. A ver si me van a frenar. Pero los rojos, ¿dónde se supone que están? O sea, yo cubro. Pero no. Yo cubro, pero tampoco quiero aburrirme. A lo mejor me vienen de golpe todos. O sea, ¿dónde están los rojos? Creo que venían por. Que venían por aquí. O sea, que hay que esperar que salgan. Hay que esperar que salgan.
Mira, voy a pecar de impaciente, pero me voy a asomar. Que estoy en un bosque, no veo nada. Aquí vienen por aquí. Aquí ni de coña los veo, me van a pillar. Pues nada, a defender. Aquí no se ve nada. Aquí no veo nada. Es que si nos salen de aquí nos van a funar. Yo me voy. Espérate, voy a ayudar. Mira que no están por aquí, por eso lo digo. A ver. Vale, el tiro yankee. Mierda, tiene poca batería. ¿Dónde? A punta rojo, no sé por qué. Da igual, no pasa nada. Es muy poco. Es que también es de día, cuanto más luz hay menos se ve. No, pero de repente es chico. Sí, es poquísimo. A ver. Apriétalo, a ver. Sí, queda poca, pero ahora. Ah, no, se había apagado, ya está, lo aprietas hacia arriba, ya está, ahora sí. ¿Cómo? Coño, la batería, la pila, la aprietas hacia arriba. A ver, ¿la pila dónde está? La pila está aquí. Ah, pues, hacia arriba. ¿Quién está disparando? Ya está, ya te va, ¿no? Sí, sí. Hala. Claro, si la pila botón, como no te lo dejes encendido. Si la que llevo yo es casi igual. Que están en yankee todos ahí abajo. ¿Enemigo? Que me han puesto a cubrir aquí, pero se están pegando tiros en el otro lado. Si quieres, vete, ¿eh? Ellos están abajo. O sea, donde te digo, abajo a la izquierda, la montañita de abajo. Que no sé, o avanzamos. Ponla en automático. Vamos en auto. En auto, en vehículo. Espérate. Me van a funar, ya verás.
Vale, reventado. Aquí de acá entran a November desde los coches. Está ahí. Van a llevarse al herido. Está detrás del herido. Cúrenos la espalda que te cubro por allá. ¿Qué? Segurísimo. Sí, sí, ahí hay uno. Yo te cubro por aquí, por la izquierda. Vale, nos cubre a Oscar detrás. Uy. Pues teníamos que avanzar un poquito. ¿Qué hace? Mierda, recargando. ¿Es el nuestro o de quién es? No, ven, 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 la puta, Oscar, por aquí. ¡Herido! Bien, por lo menos han llevado mucha follación. ¿Me acaba de disparar ese? Le disparó al compañero. ¡Médico azul! Sí, me acaba de disparar el compañero. Ya decía yo, si les estaba metiendo una follada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Sí, no, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ahora que por lo menos el que nuestro que me ha matado, que mate a... que les haga una follación. Guay, putada, tío, les estaba reventando. ¡Médico azul! ¡Médico azul! Ya me ha extrañado, tío, me han arreado por la derecha. Uf. Ostras, qué sol, tío. Ya suelta por aquí si quieres. Ya
Médico, ¿no? Bolsillo trasero. Otro que hay arriba, culo. Yo me quedo aquí. Pero es que me voy a... Arriba, arriba del cortafuegos. Me voy a recargar porque me quedo seco. Vale. Vale, voy a atravesar el cruce. Ahora oscuro. Joder, cuánta acción, de repente esta noche. Bien, bien, aquí está el grueso de los machones. Va a terminar de vaciar el cargador este. Ahora sí. Wow, buena, buena. Fin de ronda. Fin de ronda. Guau, wow, bien, voy a recargar. Vamos a ver, me he gastado un cargador de 76 y 6 cargadores de 95. Ah, vamos al respawn. ¡Al respawn, fin de ronda! Nada, no te han llamado de los papeles aún. ¿Qué? No te han llamado de los papeles aún. No, pero por lo menos se ha arreglado. Ahora va de cine, mira. Y estoy con esto, lo que pasa es que no le encuentro el gas, tío. Ah, que es de... ¿Es Maruí? Sí. Solo puedes usar el gas verde. Es que estoy usando claro. Avi verde, pero... Pues no, petán. O Avi rojo también dicen que van bien. Que rojo no, no es boca rojo. ¿No? No. Porque el rojo lleva propano y el propano seca las juntas y se te va a romper. Mucha gente la rompe por eso. Porque pone gases que llevan, aunque sea un poquito de propano, en la... Son 8 kilos, ¿no? Tiene que ser, ¿qué? Son 8 kilos, no creo que, ¿no? Sí, no sé, eso, es que el propano seca mucho. O sea, a ver, por una vez no pasa nada. Pero aunque lleve poco propano, de echarle un poco de silicona. Nico, cambiamos respawn. Venga. Pero si usas propano durante... O sea, aunque lleve un poquito de propano, si lo usas mucho tiempo, ponle silicona. Pues pero el propano es que seca mucho la goma. Voy a darle un poco más de segundos de carga a ver si porque me sigan un poco corto. Llego al final de casi el cargador y ya veo que no. El propano la putada es lo que seca mucho y que se congela. O sea, la gente dice eso, que Avi rojo o Avi verde. Avi rojo para invierno y Avi verde para verano. Claro, claro, ya hace calor, ya verde. Pero aparte de eso, la Maruí siempre verde. Aunque llegue o de propano, pero muy poquito, muy poquito. Es que en Japón, es que en Japón está prohibido, o sea, se ve que solo usan HFC, el gas verde de toda la vida, que es gas de aire acondicionado.
Propano. Van a 0 metros casi siempre. Yo paso ya de gas porque. Uf. Yo es que estaba con la cosa y hasta que no me la. No, me compré una pipa, lo que pasa es que se ha roto el gatillo, yo digo, me da puta mierda, tío. Pero es eléctrica. Eso sí, para desmontarla te cagas. Porque va ahí todo muy apretado. Y tiran muy poco. Si sí, es MP7 es eléctrica, pero es eso, no. 200. Pues la de Marui. Claro, tiene 220 FPS, tiene, va muy muy flojita. Esta me está dando ayer con el Avi verde, es 45, Claro, por ejemplo, esta pequeñita tiene 320 FPS, que es lo que hay que llevar para ir de secundaria. Y pero eso va fuerte. Con 200 FPS no hacen nada. Eso cuando haya gas, guárdate varias botellas y ya está. Entonces el Avi rojo no. A mí me pasó eso, yo tenía una pipa de HFC y le puse propano porque no quedaba gas y la jodí. Tengo ahí el Tiscor ese, pero ese es de 12 kilos, de ese no me sirve ni. No, que vaya. ¿Has gastado algo? No. ¿Nos has podido cubrir? Bueno, a ti no te han matado, ¿no? ¿O sí? No, no me han matado. Ah, bien, bien. Muy atrás. Bueno. Ah, vale. Es que claro, hay cascos que sí que llevan el enganche y te pones la mampara y tal. Pero la mampara sí que la tienes que llevar con el chaleco que te cubra esto, no te meta una bola por ahí por él. Yo tengo un imán para el fuego, amigo, tío. No, pero está. Es que estaba con la pequeñita. Rematando al que le iban a curar. Y de repente veo que empiezan a gritar. Sacó esta, tío, que ha estado el cargador entero ahí. Pa, 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 pa. Pero el navío no ha caído, el cabrón. Y cuando iba a recargar, me escondí a recargar y me han matado los nuestros. Ah, tenía a Tony delante. Me voy a parar esto. He visto a Tony abajo y luego estaba en November de repente. Si Tony estaba en el caminito, o sea, ahí ha venido por el cortafuegos andando como todo el mundo. Claro, pero que yo me refiero a que antes. Como no la haya dado a grabar antes, no voy a grabar en todo. ¿Dónde hay que ir entonces? ¿A Yankee? ¿Sí? Entonces la tuya sí que. Si ya el rejo te levantará, el rejo levanta ese, creo que ya es el Sionic o algo de eso, ¿no? Hasta 0.45 levanta, que es el que llevo yo también. Pero te digo, cuando va, mira. Cuando llega al final, sube un poquito. Por eso en el XM8 me puse la goma normal porque me rayaba eso. O sea, tienes que apuntar un poco más para abajo. ¿Qué? Cuando ya no va. A ver, en cada cargador te cabe lo que cabe aquí. Ya, pero estaba a mitad. Ah, entonces no hagas eso. Pues ya, llénalo otra vez y va por otro cargador y ya está. Ah, pues vale, vamos. Ahora tiene una pinta rara tu G36, ahí. El rojo no había ni empezado. Musculoso. ¿Cuándo vais a ir vosotros? ¿Qué? ¿Dónde vais a ir? No sé, yo como siempre voy al camino a ver por donde disparo y ya está. La cosa es que lleve yo munición, espérate. Vale, vamos. Yo voy al cruce y ya decido si bajo para arriba o abajo. No, dime. ¿Tienes la radio puesta? Sí. Hasta que no tengan la esto puesta no ataquemos. ¿La qué? Hasta que no tengan las piezas puestas es que han salido más tarde y ellos llevan la del piso. Entonces podemos salir, ¿no? Pero vamos a Yankee y esperamos ahí. ¿No? Vale, yo, o sea, que no ataquemos. No pasemos de la base.
No quiero apretar un botón sin querer porque me cago en la leche, pero que la he apagado antes, tío. Guau, pero hemos defendido de puta madre aquí arriba. ¿Sí? Chavales, hemos pillado. Cuando han gritado, que han venido a todos. Cuando han gritado, es que han venido a gritando, tío. Yo, pues mira, mejor. Claro, cuando han gritado, yo me he asomado y he empezado pa. Pues esto es de todas formas, tu gerente se revienta también bastante de lejos, ¿eh? ¿Sí? De aquí a la señal esa, yo creo que sí que llega. Vámonos para... Pega semi ahora. No digo que sea que la tuya llega bastante lejos. Va al máximo que se puede ir, fusilero. Vale, que baja por aquí a la derecha. Porque mi gerente si no puede disparar de cerca, porque es tirador. Mi gerente así llegó. Están gritando siempre, tío. Vamos, que creo que están por aquí. Se ponen a gritar como locos. Vamos por aquí. Ojo que los vamos a pillar de frente. Vigilame a la izquierda. Vente. Equipo, nos atacan desde noviembre, cambio. Mal que acaban de dar la salida ahora. ¡Médico azul! Menos mal que acaban de dar la salida ahora. Macho, si me habéis dicho, espérate que aún no han dado la salida. Y están aquí ya. ¡Médico azul! ¡Médico! 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 ¡Azul! Ojo, ¿dónde me han matado? Una bolita dentro del guante. Herido. Buena. El alemán está por ahí arriba, ando por lo he cargado. Perfecto. Si te gazpacho, mi mochilo siempre van con pincho. A ver, médico. Vale. Me va a doler. Dale. Vale. Óscar, ponte el chaleco reflectante que no te veo. O llama médico, Óscar, di médico, que no te veo. No sé yo si está para sacarlo, ¿eh? Ha
este no es. Creía que era mío. Joder. Lo aprecio mucho. Buena de vuelta, ¿eh? Me has matado metiendo la bolita dentro del guante. Ya, sí, te estaba traqueando ahí. Os estaba siguiendo por media hora, pero es que como estáis los dos muy juntos, a ver. Que uno, el otro se da la vuelta. Uy, se pone chunga la cosa. Alejandro, para atrás. Yo te estaba viendo desde la vista de cuando estáis traqueando. Mierda. Cago en la leche. Han tomado November, por lo visto. Están entrando, bueno, están casi entrando a November ya. Alejandro, lleva cuidado en November. Hay demasiadas ramas, no veo una mierda. Alejandro, si ves algo, dime, porque no veo nada con tanta rama. Vale. Vamos al cruce. Mire, parece que está tranquilo ya. ¿Qué cojones lleva ese? ¡Herido! Se me ha pegado fuerte, ¿eh? Ah, vale, ha sido el sniper. Espero. Ahora lo veo. O sea, sonar el chaleco ahí, cataplas. ¡Médico! ¿Qué
coño me ha pegado tan fuerte? Va fuertísimo. ¡Médico! ¡Azul! Dale, dale caña, dale caña. Buena, buena. ¡Médico! ¡Azul! Vamos a la sombrita. Oiga, buena, buena Alejandra, ahí aguantando. Pero macho, ¿qué coño me da el chaleco que ha? Me ha empujado y todo. Sí, parece que hay un sniper ahí. ¡Médico azul! No hay médicos nuestros por aquí, no te preocupes. O llévame al spawn. O avisa a algún médico. Yo me quedo por aquí. Compañero. ¡Médico azul! Bueno, os grabo un poquito, a ver si graba esto. Ah, claro, está Tony. Me ha dado Tony. Espérate que ya no sé cuánto tiempo llevo aquí herido. ¡Médico azul! ¡Médico azul! Bueno, yo creo que me queda un minuto ya ahí. Para resto. Recarga, recarga. A las hormiguitas. Yo debo llevar más de 5 minutos que grabándome distraído. Sí, tú lo has visto. No te tengo que decir nada porque tú ya sabes dónde está. Pero buena, te ha jugado ahí la cabeza. Que no ha perdido un walkie-talkie. Tengo que ir a respawn. Pero no eres médico, ¿no? Sí. Ah, que lo deje. Sí, sí, no, es que no es mío. Ah, no es tuyo. Vale, se pone aquí Bartra. Bart. No hay ninguna de Bart. Es todo de Bart. Uf. Aquí, lo dejo. Ay, no sé qué será.
Vale, llevo munición, pues vamos. Ni recargo. Ahora me toca un pateo que te cagas. Bueno, que no me crujan a la salida. Alejandro, aquí de acá, ¿cómo vas? Compañero. Uah, están empujando bien, bien. Momento. Vale, voy a subir a la cota a ver si llego. Thank you.
Ah, estáis aquí, vale, vale. ¡Médico rojo! Vamos a la base. Vale, están los nuestros ahí. ¿Puedes correr? Qué romántico, de la mano. ¿Médico? ¡Seguidos a base! El de aquí delante. Voy a cota baja. Bueno, bueno. Vale, voy a cota. Vale, digo para arriba, a ver qué veo. Hostia mierda, he perdido la goma del gerente, si es putada. Ah, la de... Sí. Aquí de acá he perdido una cantonera de G36. Si veis una goma por ahí, es mía. La goma de la culata. Ah, pues te dejaron la base, Yankee Boy. Mira, mira. ¿Tenéis la goma? ¿Has encontrado la goma? No, eso es de un Kalashnikov. Sí. Da igual, ya aparecerá. ¿Qué? No, lo llevo aquí. Para más rápido. Sí, maté a uno por si acaso. No ganábamos. Vale, voy para arriba. Sube, sniper, ¿subes tú o subo yo? Vale, pues voy yo. Nah, si veis la goma de la culata no lo decís. Te estaba llevando un herido, la he perdido. Ahora que me dices, he visto una por ahí arriba que me he cortado. Estaba por aquí, yo porque... Dices que has estado llevando un herido, hay que buscarla por allí, justo por... Vale, pues voy a buscarla, si estáis aquí defendiendo voy a buscarla.
Me he pillado el herido por aquí. Buah, para encontrar la goma te cagas. Aquí está. No, no, ¿qué coño es eso? Un papel. Joder. Hay que hacerlo con gomita. ¿Dónde coño está la goma? He entrado por aquí. Pues casi que miro el vídeo a ver si sale. Si ves una gomita, se me ha perdido la gomita de la culata. Me voy, que hay que defender ya, me voy para arriba. Si quieres, sí. Oscar, ¿te vienes para arriba? Por lo visto están intentando subir a la cota por detrás, por la carretera. Llevad cuidado porque pueden aparecer en la cresta de la montaña, ¿eh? Pueden asomarse de repente. Quita el seguro porque a lo mejor aparecen y se asoman por ahí de repente, ¿eh? Necesito llegar arriba. Ah, es nuestro, bien, bien. Vale, sobra, con él arriba sobra. Ya, creo que somos muchos arriba ya. Guau, tío, qué peta es. Tío, la goma. Ah, esto está aquí lleno de coleguis. Bueno, para que veáis el tamaño del campo este. Esto es una cota y la otra cota es la montañaca, ¿sabes? ¡Uah!
Y aquí no hay ni una sombra. Oscar, no subas, no hace falta que subas. Quédate a la sombra por abajo, que aquí te va a dar algo. Quédate en el arbolito donde estaban esos dos. Oscar, ve con ellos. Ponte detrás del sniper para cubrirle. Sí, avanzan pegaditos al camino de los coches, avanzan pegaditos al camino. Qué fresquito. Vale, los rojos bajan por November. Los tenemos aquí. Rojos bajan por November. Arrimarme un poquito más. Ahora hay viento, me cago en la leche, digo, junto al viento. No voy a llegar.
están ahí, están ahí. Están delante, pero están agachados. Vamos a vigilar. Mira que hay fuego, amigo, ¿eh? Los que estáis en la base, no disparéis al bosque. ¡Que hay nuestros! Fuego, amigo, cago en la leche. Friendly fire. Hoy es noche de friendly fire. Muy lejos. Vamos a ver si vemos aquí, ¿verdad? Y bajan de November. Están bajando por el portafuegos de November. Oscar, para la base. A la base. En November veo gente, pero no sé si son azules. En la base de November hay gente. Los tenéis a tiro dirección November, los veo desde Cota. Se han reagrupado en November para atacar desde ahí.
O hay una barbaridad de viento. Aunque estuviesen cerca no puedo disparar. O hasta Miravá de cine. Ya están gritando otra vez. Ah, sí, el lechuguín, el único que ha atacado, el resto están campeando. Ha usado su camuflaje para atacar. Un pedazo de viento. ¡Mirad mi mano! ¡La dirección! ¡Estoy apuntando hacia donde están! Chicos, vienen por el cruce de cortafuegos de Yankee. ¡A tu izquierda! ¡Izquierda! Sí, justo dirección nuestra base. Antes de llegar al cortafuegos los tenemos. Cortafuegos Yankee, están cerca del cortafuegos Yankee. Dirección nuestro respawn. ¡Alejandro! ¡Están justo en el camino! ¡Justo en el camino! ¡En nuestro lado! Chicos, aquí de acá, estoy en cota señalando con el brazo hacia donde están. Justo en el camino que baja de Novembre. Nos quieren venir por el camino por el cortafuegos, o sea, por el cruce de caminos. ¡Los rojos van al cruce de caminos! Vale, voy a detener esto también. Alejandro, los tenéis que ver ya, está a 50 metros para arriba del cruce, 50 metros hacia arriba del cruce, a la izquierda. Los enemigos están 50 metros arriba del cruce a la izquierda, donde nuestro respawn. Contar 50 metros desde el cruce para arriba y ahí están. Chicos, los tenéis al otro lado del camino, tirados al suelo en los árboles. Espérate que no me suba nadie a mí por aquí ahora. Vamos a dirigir la maniobra.
Está asomado en el camino un rojo. Va a pipa, detrás del arbusto, a pipa va. Buena, buena, ya le veo el chaleco. Bueno, es un tirador selecto, también tiene que dar las posiciones, que paso llevo la mira. Y yo sí que puedo cubrir toda esta montaña yo solo. Pero a lo mejor me suben por detrás, por eso. Uy. Hace un buen día. Va, tengo una sed que te cagas. Vamos a vigilar, porque con la mira telescópica sí se ven si están entre los arbustos moviéndose, porque van muy pegados a tierra. Oigo algo por aquí. A ver, hay mucho viento. Si no hubiese viento, sí llego después del camino. ¡Vale! ¡Herido! ¡Médico! ¡Azul! Bueno, tienen que saber lo que significa esto. A ver, creo que como estoy en esta posición, es bastante lógico, se lo estoy diciendo, está la cámara, es bastante lógico que me están viniendo por allá abajo. Bastante lógico. Aunque me ha dado el sniper. Por eso llevo chaleco antibalas. Porque si vas de selecto, los snipers te intentan matar a ti. ¡Médico! No, me está apuntando la cámara. Cago en la leche. ¡Médico! Bueno, ahora te lo digo, no me cures. Vale, detrás, bolsillo detrás. ¿Aquí? ¿Eh?
Vale. Aquí Duque, a mí me ha matado un sniper, ya me han curado. Pero no sé si es el lechuguín. Si es el lechuguín puede estar escondido por ahí, ¿eh? Pero me anda por esta parte de la derecha, ¿eh? Yo voy a ir por aquí. El médico que se quede detrás. Es que si está el ghillie suit aquí como para verlo, ¿sabes? Me han picado de esa dirección. Sordo. A ver si nos estamos adelantando demasiado. A ver. Soy como un faro, alumbro al equipo cuando me hiere. De vuelta al redil. Pero si estuviese en la guerra real, por eso sí, me ha pegado justo en la placa de blindaje. Con lo cual sí que me habría tirado al suelo, pero habría parado el impacto. Si hay pelea por ahí, por el camino. Pues aunque quieras, no, el eso sí, el para entrenar en la guerra real, por lo menos para hacer el uso de blindaje, de saber cómo agacharte cuando llevas un casco, cómo cubrirte, no posicionarte completamente de lado, porque de lado sí que entran los disparos. Hay que posicionar siempre las placas mirando al enemigo. Vale, lo veo, lo veo. Es que he perdido la goma de la culata. La de Yankee, ¿te refieres? Okay. Vale, bueno, es aburrido, pero toca campear. Oh, va para el viento, por lo menos va para el viento, por Dios. Aquí de acá, situación de Yankee. Nos vienen por nuestro respawn, otra vez por detrás. Se acaban de cargar a... Acaban de eliminar un azul en el cruce de Yankee. A fuego amigo, vale, recibido.
Sí, porque habéis alcanzado a Andrew. Bueno, aquí llega, yo estoy mirando por la mira, más o menos vigilando la base, ¿vale? Y os informaré. Ah, bueno, buena partida, tío. ¿Qué es un sitio? ¡Guau, cómo pega! A ver, vamos a ver, vamos a ver. La mira telescópica es importante porque, por ejemplo, he visto a un tío que está a ciento y pico metros, 150 metros, he visto de qué color es. O sea, ya sabía que era uno mío, que han eliminado. Aunque haya sido fuego amigo, sabemos que pueden venir por ahí. Y desde aquí más o menos tengo que informar, a ver si no se me cuelan por detrás otra vez. Vale, chicos, aquí Duque, ven la situación. Todos los rojos se están agrupando justo en November, a la derecha de November. ¡Perímetro en la base! Desde la base, mirando a November, los tenéis a tiro. Se han reagrupado 5 o 6 enemigos. Están antes de entrar a November. Aquí de acá siguen llegando rojos a November. ¡Tomad posiciones de... posiciones de campear todos! ¡Posiciones de campear todos! Por favor, que pare el viento. Uy, ¿quién coño ha hablado por ahí? Joder, me falta la goma de la culata y se me está resbalando. Thank you.
Ah, es un azul. Aquí de acá, los rojos bajan 5 rojos por el camino de November. Bajan corriendo por el camino. Aquí de cada 5 rojos bajan por el camino de November, por el cortafuegos. Espero que no me vengan otra vez por la derecha, macho. ¿Quién cubre al que cubre? ¿Quién vigila al vigilante? Vale, chicos, Alejandro, tienes a Tony donde estabas tú antes. Chicos, tenemos a Tony antes de entrar a Yankee. Tony está en el cruce de Yankee. En el cruce de Yankee, Tony. ¡Eh! ¡Tony está aquí! Tony está en el cruce de Yankee. Lo tenéis ahí. ¡Tony está en el cruce! Joder, los que no llevan walkie, tío. A ver cómo coño los aviso. ¡Los rojos están en el cruce! ¡Cruce Yankee! ¡Está Tony! ¡Comprar un walkie! Chicos, están intentando tomar Yankee, que la gente tiene que volver a Yankee, porque viene Tony con 5 más. Están ya en el cruce y no tienen quien defienda. No tenemos quien defienda a Yankee en el cruce. Los que habéis ido hacia los coches, volver a Yankee. Nos ataca, nos van a atacar Tony y 5 más. El cruce de Yankee, viniendo desde nuestra base, vamos. Solo hay un cruce en Yankee. Además, Tony está justo en el cruce de caminos que hay en Yankee. El camino que baja de November tiene un cruce en Yankee. Pues ahí está Tony y 5 tíos más. ¡Escóndete que está apuntándote! No os asoméis porque Tony está apuntando a Yankee. Tomar posiciones y ya está. Si alguien quiere atacarlo, que venga por cota baja. Espero que no me ataquen a mí por detrás, si no me voy a cagar en la leche. Aquí de acá, si son los linces, están en el camino que baja de November, ya en el cruce de Yankee. Pero chicos, tener cuidado que a 50 metros de Yankee hay un tío de negro que es rojo. ¡Eh! ¡Mirad mi brazo! ¡Esa dirección, un rojo! Aquí de acá, estoy arriba, mirad mi brazo que tenéis un rojo cerca y lo voy a señalar.
Tenemos a Tony a la izquierda del cruce. ¡Tony está a la izquierda del cruce! ¡Mirad dónde señalo! Pero a ver, tenemos a dos rojos que están reptando hacia Yankee. En una diagonal, están en dirección de Denver, dos rojos que están reptando hacia Yankee. Tony y demás están al otro lado del camino ya. Aquí de acá, los que tenéis cerca es dirección November, a mitad de camino entre November y Yankee hay dos o tres tíos agachados, uno de ellos va todo de negro. No. Son enemigos porque los veo, dime. Te lo he dicho, mira, la diagonal que hay en el cuadrado que tenemos en Yankee, en la diagonal, o sea, un poquito más a la izquierda de November, ahí están los rojos. De todas formas, yo desde arriba apunto con el brazo, ¿vale? Alejandro, cuidadito que los tienes justo delante. No ir, Alejandro, para atrás. Chicos, desde el camino a la base hay 100 metros. O sea que si os salís de la base os puede dar Tony. Claro, no ir al cruce. En el cruce está el francotirador con su equipo. Los tenéis a la izquierda de November. Tony está asomado al cruce directamente. Aquí de acá, yo simplemente los estoy manteniendo a raya, ¿vale? Pero no avanzar, que dirección November hay gente a mitad de camino en el suelo, o sea, están escondidos. Hay que esperar que vengan a campo abierto. Venga un tío por detrás ahora. ¡Recordar! ¡Tony está en el cruce! ¡Tony está en el cruce! ¡Rojo entra! El francotirador que está en Yankee, ¿quién cojones hay en su derecha que ha ido corriendo a Yankee? Cuidado que no se escuele un enemigo, ¿eh? Tony está con los lince a la izquierda del cruce. Nada, con que mantengamos defendido el perímetro de Yankee. Pero esperar a que salgan a... Tienen que salir a campo abierto. ¡Herido! 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 Había tantos ciegos. ¡Herido! ¡Médico azul! ¡Médico azul! ¡Médico azul! ¡Médico azul!
Dios, qué parra lleva el sniper, macho. ¡Médico! ¡Aquí! Demasiado tardado en subir. No, no van a ganar porque han tardado un cojón en venirme por detrás. Hace mucho. ¡Médico! Si la cosa es que esos son míos. ¿Cómo no lo han visto? ¿Cómo no lo han visto? ¡Médico! ¡Azul! A ver, estoy diciendo médico, pero no significa que vengáis a curarme, ¿eh? Joder, macho, tío, no se enteran. ¡Médico! Nada, queda un minuto de partida. Pues tenías que haber subido antes. ¡Médico! ¡Azul! Están muy empanados, tío. Si tengo a cuatro míos ahí, no te ven. Y además es que se me ve el chaleco reflectante. ¡Estoy muerto! ¡Oído! ¿Sabéis? No, la lógica. O sea, si yo estoy herido, es que me habéis matado. Es lógica, aplastante. Ah, creo que son tuyos. A ver, cuidado, no te cargues los tuyos. ¡Médico! ¡Médico azul! Bueno, queda un minuto, ¿eh? Aquí de acá, ¿estamos en tiempo o no? ¿Cuánto tiempo queda? ¡Médico! Que si quedan segundos. Quedan segundos. Espérate, no te pongas detrás. No sé si se ha acabado ya, si quedan creo que 20 segundos. Tú mata al que puedas y ya está. ¿En serio no os dais el uno al otro desde esta distancia? ¿No os llegáis? ¿No llegáis el uno al otro a esta distancia? Ah, que hay viento. Ah, eso sí. ¡Médico azul! Sí, hay mucho viento. ¿Por qué te crees que ya no estoy disparando? Porque hace mucho viento. Hace mucho viento. Tienes que disparar de lado. Yo creo que se ha acabado la partida ya, porque quedaba un minuto hace 5. ¿Cómo va el tiempo? Porque ha pasado un huevo de tiempo desde que decías que quedaba un minuto. Ah, claro, claro, se digo, si hace un minuto que acaba la partida. Nada, buena. Te tenías que haber subido antes porque yo estaba manteniendo a ellos a raya, ¿sabes? A los tuyos de este lado. Yo venía, yo estaba allá. Coge eso, la cuesta cuesta. La cuesta. Venía despacito, ¿Pero no llegas al otro francotirador o es que se te la lleva el viento? Uy, perdón.
No, además que lo quiero, no está potenciado. Ah, vale, que va, está original. Que va de serie, que va de serie, claro, entonces sí. No te dejo, hace viento, hace viento. Ah, pues yo sí que llego de aquí a la base. ¿Cuánto hay en esta la base? La base está a 80 metros justo, que son los árboles esos. Al camino hay 65. Al camino hay 60-70. No, al camino a la cota 60. Al camino 65, un poco, y ya la base son 80. Mira, ¿viste el pino que está enfrente? Sí, 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 yo llego también. Mira. Claro, pero yo voy a 450, yo voy a la misma potencia que eso. Pero no sé, ya si puedo después hacerme un kit. Bueno. Yo tengo un kit, porque tengo un sniper, pero no lo uso. No lo uso porque es que si esto tira muy bien. Esto tira, si es que mira cómo tira. Y esa es como la que tengo yo. La tienes. ¿Qué? La misma tengo. ¿Pero esta? Sí. Hombre, me refiero a que no es la misma versión. O sea, que es un G36, pero no será igual. Con el cañón largo y todo. Sí, esto es un ST. Esto es... Y este yo sí que llevo el... De todo. Aquí. Pero yo, chiquillo, ahí anda con él. Bueno. Pues tienes que meterte... Si quieres un kit, yo te lo dejo por 20 euros. Tengo uno de... Sin usar. Pues lo tengo ahí guardado. Es que a mí no me gusta... ¿Sabes qué pasa? Me canso el brazo. Snow Wolf, creo que es uno rojo, que es las partes de dentro. Dale la vuelta, a ver el cargador, porque hay dos tipos de sniper, unos que tienen el cargador cerca. Hay... Vale, mira, hay unos que lo tienen aquí. Sí, tú tienes el cilindro largo, tú sí que te puedes poner el kit que tengo yo. Hay otros que tienen el cargador aquí. Lo que compré, ¿no ves, compañero? ¿Qué? El cañón interno de precisión. Eso no se nota tanto. Sí, pero con la goma y todo, la goma negra y todo, ¿se la puso el otro rifle? No hacía nada. Te tuve que poner la vieja nomás. Es que sabes qué pasa, que no tiene potencia para usarla. Pero para ponerle potencia te pones el muelle más de 170, ¿no? Y gatillo reforzado. A gatillo da igual. ¿Sí? Sí, ¿Aguanta? Esa tiene buena pinta. ¡Qué huele! Sí. Tiene... Porque esta es tiene otro nombre, pero... Ya terminó. Es un M24. Ahora llegas, que ha subido por ahí también, por detrás. Es lo mismo que del este. Es lo mismo, lleva todo el sistema del L93. Pues mira, es muy fácil. Aquí, esto, sí. Esto tiene un tornillo aquí, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Y esto está atornillado hasta aquí. Sí. Entonces tú sacas lo que es el cilindro entero. Sí. Y ya una vez fuera, desenroscas la punta y es simplemente meter el muelle nuevo, el esto, las tres cositas. Y ya está, y es súper fácil. Bueno, no hay que cambiar nada más. ¿Lo tienes ahí, no? No, aquí no, lo tengo en casa. Yo no me la llevo por eso, por... Se te cansa el brazo al final. Yo lo llevo, pero creo que dos veces te cobraba así, ¿no? ¿El qué? Ah, eras tú, sí, pero así con el Nike, la otra. Pero están muy empanados. Si yo le digo a mi equipo, a ver, si yo estoy ahí arriba y me matan, es que hay alguien aquí abajo. ¿Qué? ¿Ha terminado la partida o eso se puede...? Ha terminado, o sea, ha terminado hace 5 minutos además. Cuando ha llegado él, quedaban 3 minutos para acabar. Por eso... ¿Tu teléfono, tú eres de Alicante? No, coño, yo en el grupo pone de acá, Duque, o Duque, ¿sabes? Y ya está. Vale. A ver, os habéis matado un poco entre vosotros en grupo, aquí. Porque, no, yo no estoy en el grupo. Bueno, en el grupo... Ah, ¿no estás en el grupo? No, aquí no. Pues que te metan, hombre. Yo estoy en el grupo de... Está, bueno, luego te digo mi WhatsApp. Ah, pero estaba muy bien. A mí el de Castalla es que ya para más para CQB. Y yo tenía la MP5, no me iba bien, no me iba el semiautomático. Estaba ya viejecica. Ya. No juegan en Castalla, pero no sé, hasta que no hablan. Hace mucho que no juego. Está cerrado Castalla. Ah, está cerrado. ¿Por? Ah, como lo pasó de otra vuelta aquí que andaban los... Espérate, me voy a quitar esto, que es humillante aquí. ¿Eh? Que es humillante, me voy a quitar el chaleco, De vuelta andaba con este pro, nada, con esto y... No sé qué pasó. Ah, vale, sí, que no tendrían permiso a lo mejor. Y yo perdí la gomita, tío, la gomita de detrás de la culata se me ha perdido por aquí. De todas formas, no valen muy caras. Sí, díselo, y ahí estoy yo, ¿vale? Venga, tío. Sí, sí. Es que él lleva el sniper de serie, no lo lleva potenciado. Entonces estaba los dos sniper peleándose, pero no se daba ninguno. No llegaban. Wow, a ver si encuentro la gomita, me cago en la leche. Y se me ha metido una pincha en el pie, me cago en la hostia. Uf, no hay que decir palabrotas. Vamos a antiguarnos.
Pues nada, de gomita perdida. Vale, aquí Duque y yo estoy para el respawn. Buenísima partida, chavales. Ahí hemos aguantado al último minuto. Porque hemos aguantado, ¿no? De todas formas, creo que ganábamos ya por tiempo, porque el aparatito ese va contando. Buah, he perdido la red de camuflaje del casco. La goma. Uf. La putada es que he dado tantas vueltas que a ver dónde cojones está la goma. La próxima le pongo el nombre con rotulador detrás a la gomita. Pero esta goma... Bueno, por favor, que se haya grabado algo decente de la partida. La cámara ya ni grabará ya. Joder, qué calor. Se me ha metido una pinchita ahí en el pie, joder. Wow. Vamos a aguantar hasta el final, ¿no? Buena. Lo han intentado. ¿Qué te lo has pasado bien? ¿Te han hecho daño? Estás petado. Tú estabas defendiendo abajo, ¿no? Estaba defendiendo. No mata a nadie, me han matado dos. ¿Cómo has durado con los paradores? No, me han matado uno. Buena. Ahí te he visto. Ah, yo soy los ojos, tío. Sí. Es decir, los tenía... casi llego, yo creo que llego desde arriba más o menos al camino de aquí. Porque los tenía un poquito a raya a Tony y demás, para que no pasasen. Pero uno de los nuestros de repente ha ido hacia Tony y lo han reventado. Yo digo, madre mía, no ir, tío.
Estaba yo justo detrás suyo. Si hubieseis bajado más por la izquierda, si los cazáis. Casi, habría sido ir 4 o 5 nuestros con Nico y petarlos ahí. Los que estaban ganados, vamos a morir. Vamos a ver aquí. No, pero para lo que quedaba hemos defendido y mejor, hemos ganado. 36-0. ¿Qué? 36-0. Ya. ¿Quién? ¿Tú? Nosotros. Ah. 36-0 de tiempo. Ya lo sé, por eso te digo. Si yo estaba aguantando ahí a Tony y los demás a raya, tío, al final subí uno por detrás y me ha cazado. Pero quedaban 2 minutos, tío, ya yo digo, va. Tú no te dirás todo, ¿dónde estaban todos directamente? Sí, hombre, ahí está la táctica. Literalmente me he subido yo andando. Esto como si tuviésemos un dron. Recargar para nada. Ahora queda la peor parte. A ver, si yo espero que se haya grabado algo, tío, porque estoy probando la cámara. Y se apaga cuando le da la gana. Ah, se me ha picado a Tony. ¿Juego o qué? He calentado a Tony hoy. No, Tony, la verdad es que ha sido el terror de la partida, porque íbamos todos. Creo que era el objetivo número uno. No, ¿sabes qué pasa? Es que él estaba liderando a su grupito, que son 5 o 6, entonces apretaban. Porque si no lo llegamos a aguantar por abajo, nos. Claro, a mí me ha matado el chico argentino, por detrás solo nos veían dos: el chico argentino y un chaval nuevo. Entonces, eso tampoco es un. ¿Quién estaba arriba de Gora? Yo. ¿Tú? El que estaba ahí haciendo de... ¿El rato? Claro. Digo, es que quedan 4 minutos. Quedan 4 minutos, pero los teníamos ahí, ¿eh? Los teníamos ya casi. Perfecto con este bagel. De todas formas, no han conseguido, o sea, no han conseguido ni un minuto. O sea, no han conseguido ni tocarla. ¿Sabes? Perfecto con el avi verde. ¿Qué? Perfecto. Ah, te han dejado gas. Sin problema. Lo que pasa es que tienes que ir dándole, cargándole bastante. Pero te han dejado gas verde. ¿Eh? ¿Te han dejado o se lo has puesto tú? No, yo tenía verde. Ah, guay. Verde. Tú le pones Maruis verde y...